Primero, el seguimiento al estilo de Escudería Carburando. Y acá estábamos, bueno, ahí comenzaba la actividad para el turismo carretera, después lo que había sido una alegría, ¿no? Lo que hablaban ustedes antes, la carrera de Fórmula 1, el octavo lugar de Franco Colapinto, y acá estábamos, previa de turismo carretera, los pilotos, ya ahí lo vemos a Julián Santero, que largaba desde adelante, después de haber logrado la pole position, de haber ganado su serie. Bueno, salía a pista el piloto mendocino, donde hace casi de local, ¿no? En San Luis. Todos los autos del TC a pista. Buen detalle, ese casi de local. Sí, 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 es un detalle importante. También el año pasado le fue muy bien en este escenario, ¿no? Ganó este. Como a Usera en Neuquén, ¿no? Claro, sí. O en su momento a Benvenuti. Este en su año, ciudad. Este año Usera ganó en Neuquén, bueno, lo que decías también de Benvenuti. Acá, Hugo Mazzacane. De las autoridades que nos acompañan en la jornada de hoy. Bueno, hoy hablaron, seguro. Manu, ¿cómo estamos? Muy bien. Buen puesto de largada. Sí, sí, casi perfecto. Así que bien, veremos cómo se da la final. Gracias. ¿Cómo estamos para la largada? Buen puesto para Juan. Sí, buen puesto. Estamos funcionando bien. Bueno, ojalá tengamos una buena final. ¿Cómo notaste el rendimiento de los dos Challenger? Y hay diferencia en carga entre uno y otro. El Lautaro tiene menos carga que el de Martín, así que bueno, ahora hay que ver qué se hace. Gracias. Dale, gracias. Recordamos que son dos autos, mismo modelo, pero diferente reglamento, ¿no? El Challenger 1 y 1 y medio, dijo claro, Cristian. O sea, sí. Que me comparte, ¿no? Como las liebres. Y se largaba la carrera. Julián Santero tomaba la delantera, seguido por José Manuel Urcera, y atrás aparecía el Camaro de Facundo Arduzzo. Adelante se daba esta pelea, podemos decir, en los primeros metros. Después Santero tomó bien la delantera y se le complicó a Urcera para alcanzarlo, hasta que después, obviamente, con el pace car tuvieron la revancha, pero nuevamente, ya lo vamos a ver, Santero se mantenía firme. Atrás se generaba esta pelea. Arduzzo con Juan Martín Trucco, buscaba a Trucco por afuera, no le iba a terminar dando, se iba a quedar con el tercer lugar el piloto de las parejas, mientras que más atrás venía Santiago Mangoni. Ahí lo vemos a los padres de Santero festejando en el box, y acá estamos ya en otra pelea, ahí lo vemos a Landa, bueno, Gini, aparecía ahí el tubo Gini, que buscaba obviamente avanzar posiciones. Problemas para Gastón Mazzacane y acá problemas para Agustín Canapino, que hacía abandono de la carrera. Leo, ahí lo vemos cruzando la pista, saludando a la gente. Una lástima para Agustín en su no segunda carrera. No fue un buen carrera. Fin de semana, no, para Agustín. No, había hecho una buena clasificación y en la serie tampoco estuvo bien. Bueno, acá problemas para Juan Bautista de Benedictis. Problemas en la suspensión para el piloto de la costa argentina, y se relanzaba la carrera. Todo lo anterior generaba pace car, se relanzaba la carrera y nuevamente el duelo entre Santero y Urcera. Ahí intenta nuevamente Manu, no puede contra Santero, que se escapa en la delantera con el Mustang. Muy contundente lo de Santero durante todo el fin de semana, Leo. Hizo la pole position, se quedó con la primera serie y en la final volvió a demostrar un nivel realmente sorprendente. Así se vivía en el box de Urcera. Ahí lo vemos al sobrinito que siempre lo acompaña. Y al papá, claro. Y al papá, claro. Santero se encaminaba rumbo a la victoria. En pista, Leo, no pasó demasiado. Más que esto, algunos sobrepasos, algunos intentos, pero no hubo pelea, que es algo que está pasando en el TC en este momento, ¿no? No están habiendo duelos en pista, que es obviamente lo que uno va a ver, lo que trata de buscar en las carreras de autos. El espectáculo, bueno, hoy en día en el TC yo no lo veo, por lo menos. Acá esto fue sanción, ¿no? Puede dejar sin pista, sí. Castellano. Sí, 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 sanción ahí. Y continuaba la carrera, ya últimas vueltas de la competencia. Buen trabajo en el fin de semana para Andy Jacos. Bueno, somos los más rápidos, le decía. Sí, Burani a Julián Santero. Ahí buscaba avanzar Germán Todino contra Juanto Catalán Magni.
Y acá el problema para Gastón Mazzacane. Perdón, Sergio Aló que hace abandono de la carrera. Acá lo vemos al Bochito Argentini adelante de Werner, nada más y nada menos, y de Andy Jacos. Werner que no tuvo la carrera que esperaba. Noveno lugar en pista, después avanzó posiciones, obviamente, con todo lo que sucedió después. Pero no se fue conforme Mariano Werner de San Luis, porque esperaba algo más. Bien, ahí lo vemos, la lucha con Andy Jacos. ¿Balance de tu fin de semana? Ahí, a medio. Sumamos, que no es malo, pero bueno, no estamos rápido por derecho, así que bueno, hay que trabajar. Bueno, hay que trabajar, dice... Sexto puesto para Werner. Sexto puesto después, ¿no? Después de la técnica. En carrera fue noveno, ¿no? Claro. Después avanzó tres posiciones. Se fue diluyendo el año de Werner, ¿no? Sí. Y que pensábamos que iba a arrancar la Copa de Oro y iba a volver a hacerlo del principio y, sin embargo, no. Hay que ver cuando se prolije todo, ¿no? Y estén todos más o menos en las mismas condiciones después de lo que vimos ayer. Hoy, y lo vamos a hablar un ratito, es poco creíble todo lo que pasa, ¿no? Mirá cómo va por afuera de la iglesia, ¿eh? Gran trabajo de la iglesia ahí contra Chapur. Buena carrera del piloto del Challenger, uno de los que estrenaba Challenger este fin de semana, en este caso, del equipo de Diego. Y el triunfo para Julián Santero, el festejo en el box. Y la alegría, obviamente, de todo su equipo, de toda su gente. Como decíamos, mucha gente lo fue a acompañar a Julián Santero. Pero lo que decías vos, también me quedo, Leo, con lo de Mariano Werner. Se fue diluyendo, sí, el campeonato de Mariano Werner, que después del triunfo en La Pampa empezó a decaer en el campeonato. Sí, bueno, un poco es lo que va a venir, lo de Gini, la denuncia respecto después de ver algunos parciales de recta sorprendente de muchos pilotos, porque uno cuando repasa el parcial de recta de la clasificación, bueno, hay tres décimas, que es lo que decía él, no solo de uno, de dos, de tres. Hay un grupo de 10 autos fácil, o 15, que están en un nivel, otros en un nivel aún superior, que hemos visto que están en 13-2, dos casos puntuales, Ledesma y Ferrante, lo vimos en los parciales. Después hay un grupo grande de un parcial de recta de 13-3, y después están los que aparentemente están perdiendo mucho, que son el 13-5, 13-6, del parcial del propio Tubo Gini, del Todino propio Gastón también. Mazzacane, de Todino. Entonces, cuando uno ve una diferencia así, en el caso de Gini, dijo, bueno, quiero ver, o me voy del equipo, o están fuera de reglamento, porque yo estoy al límite y estoy a tres décimas en un parcial muy corto.